puertas de la ley están abiertas como siempre y el guardián se ha hecho a un lado, de modo que el hombre se inclina para atisbar el interior. Cuando el guardián lo advierte, ríe y dice: Hola, soy Vicky. El día de hoy hablaremos del subgénero de cuento terror. Un campesino que se para en las puertas de ante la ley quiere entrar, pero se encuentra ahí con un guardia. No lo deja pasar. Él le pide: ¿por qué no puedo entrar? Él le dice que no es posible y que si, aunque él le permitiera pasar, hay más guardias que impedirían su paso. En la tercera puerta hay un guardia tan inflexible y tan tremendo que él mismo no lo puede ver. Quiere entrar y lo intenta día con día, mes con mes, año con año. Pasa su vida suplicando, intentando penetrar. Al paso de los años, se va debilitando su cuerpo, va llegando la vejez, pero persiste. Cuando siente este campesino que la vida empieza a escapársele, vuelve a insistir con el guardia. Ya lo conoce tan bien, ya sabe todas sus debilidades. Lo ha intentado todo. Una vez más, llega con el guardia y le dice: permíteme pasar. El guardia lo ve, se sonríe y le dice: vaya que eres persistente, continúas aquí. Es que no entiendo cómo es posible que nadie haya intentado penetrar en estas puertas ante la ley. Efectivamente, te voy a decir un secreto. Nadie ha tratado de penetrar a estas puertas, porque estas puertas eran solo para ti. ¿Sabes? Ahora puedes pasar ante la ley. Léanlo, medítenlo y disfrútenlo. Soy Vicky.